Una inédita selección de obras del Museo Nacional de Arte de China, que hace dialogar la tradición con lo contemporáneo, se convirtió en el gran evento cultural de la conmemoración de los 35 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Uruguay. Jieji Chino es una exposición de 33 obras seleccionadas del Museo Nacional de Arte de China, de las cuales 17 se exhiben en el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo y 16 en el Museo de Arte Precolombino e Indígena de la misma ciudad. Son obras contemporáneas, artistas contemporáneos chinos, algunas obras de 20, 30 años para atrás, otras un poco más recientes, pero que muestran un panorama completo o bastante completo de esta técnica, de esta, digamos, inspiración del Jieji chino, que básicamente es una técnica vinculada con la caligrafía china. Esta exposición nace como iniciativa de los museos de China y Uruguay y está organizada por el Museo de Arte Chino para corresponder una exposición organizada en el año 2018 en Beijing llamada Uruguay en Guaraní. Las obras abordan diferentes técnicas y formatos, como la pintura al óleo, la acuarela, el grabado y la escultura, siempre dentro de la tradición de la expresión Jieji. Para la directora general de Cultura de Uruguay, Mariana Weinstein, la exposición permite conocer un poco más a la cultura china. En primer lugar, siempre el arte es un camino, un puente entre culturas, un puente entre países que en este caso no podrían estar más lejanos geográficamente, y es indudable que es un lindo camino para conocer al otro, para entender otra cultura, otra sociedad, y esta exposición creo que lo logra. El público que visita la muestra también se siente complacido al recorrerla. Me encantó, era una sorpresa, no la esperaba y me encantó verlo, la juxtaposición entre este arte y el arte abajo de la historia de la gente indígena. También es tremendo ver esa diferencia entre el estilo de todo, porque digo, a las culturas asiáticas en comparación con las culturas latinoamericanas, es tremendo ver esto. Al cumplirse 35 años de relaciones diplomáticas entre China y Uruguay, los vínculos entre ambas naciones están en un gran momento. El área cultural no es una excepción y esta exposición artística es un ejemplo de ello. Mateo Grille, CGTN en español, Montevideo, Uruguay.